Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional expresa su voto en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo que ha presentado la senadora Lisbeth Hernández Lecona. Y votaremos a favor por las siguientes razones. En primer lugar, buena parte de esta información ya está disponible en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por disposición expresa de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, esta información es visible y consultable para los ciudadanos y, por supuesto, también para los senadores de la República. En segundo lugar, estamos a favor de este punto de acuerdo porque es consistente no solamente con la posición que ha tenido el PAN en este Senado de la República en cuanto a la expansión de los derechos de transparencia y de rendición de cuentas, sino también los deberes de los poderes públicos para hacer accesible cierta información relevante, sobre todo la que tiene que ver con el gasto público. Y estamos también a favor porque esta información que está consignada en el punto de acuerdo será motivo de la revisión de la cuenta pública de 2011 que hará la Cámara de Diputados una vez que el informe sea presentado por el Ejecutivo Federal. En ese sentido, es información que también estará dispuesta para los diputados y para los senadores y eventualmente será motivo de las revisiones que en ejercicios facultades constitucionales corresponden al Congreso de la Unión. Nada impide que este Senado de la República pueda recibir un compendio de lo que ya está disponible en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda con el propósito de informar su juicio, pero sobre todo para demostrar que en materia de transparencia y rendición de cuentas, los gobiernos emanados de Acción Nacional son consistentes no solamente en el discurso, sino también en la práctica cotidiana. Muchas gracias, señor presidente.